Preciados amigos y amigas, Dios les bendiga. En esta nueva experiencia, en este nuevo programa nos encontramos para continuar ahondando en nuestros temas, en nuestras reflexiones, para continuar enriqueciéndonos con todos los criterios que nos da la fe, la formación, nos da el sentido mismo de la vida, el vivir humana y plenamente el rescatar nuestra vida para que ella no se convierta sencillamente en una rueda suelta, que va a la deriva y que camina tal vez desenfrenadamente hacia el abismo. No. Por eso hacemos estos altos, estos son altos de reflexión, altos necesarísimos para poder que nuestra vida se contagie de lo mejor, de lo que se merece, de lo más grande. Tú que estás allá y que sabes que te mereces lo mejor, que que todavía no se ha dicho la última palabra, ¿no? Que tienes derecho. Mira, muchas veces me entristece que haya personas que uno se encuentra y viven bajo la clave del derrotismo, del negativismo, de la frustración, del yo no sirvo para nada, no me sirve nada. Eh, la vida misma se ha convertido en una condena, se ha convertido en una maldición, no quiero lo que hago. Eh, ¿No? ¿Qué es eso? O sea, eso ya es una forma tan triste de ver a un ser humano reducido a la nada, fracasado. Falta que le coloquen una lápida y digan aquí ya hace un muerto. Qué triste llegar a eso, pero pero la verdad es eso, o sea, ponerle ahí un epitafio y, y, y decir, vivió eh, toda la vida en el fracaso, o vivió con tristeza, vivió y murió. Eh, como si la vida no existiera. Hay una frase muy fuerte que dice que hay mucha gente que muere sin haber vivido y vive como si estuviera muerta. Muy duro. Eh, yo no creo que ninguno nos gustaría caer en una, eh, en una de esas conjugaciones, en una de esas eh, relaciones. Al contrario, nos gustaría tener una vida grande y digna. No la merecemos, pero hay que hacerla, hay que construirla. Tenemos dones, facultades, cualidades, virtudes maravillosas. Es curioso, cuando uno pone a una persona a que eh, hable sobre sí misma y le dice, hable sobre sus cualidades, generalmente esa persona le cuesta aceptar que tiene virtudes. Es curiosísimo. Y cuando uno le dice, hable de sus defectos, llenan páginas, páginas enteras, en las que habla de sus defectos. Y hay un desequilibrio en la visión que se tiene de sí mismo, que es claro que el ser humano se siente incapaz, se siente no idóneo para asumir la vida. Y por eso tendrán que decir muchas veces me quedo grande la vida. Y van cayendo en las manos de cualquier cantidad de mentirosos que hay por allí, vendiendo fórmulas para la vida y para la felicidad que no den ningún sentido desde prácticas, de espiritualistas, de... De, de brujería, hechicería, satanismo, de todo esto, ahora prácticas eh, que van mucho más allá de filosofías baratas, eh, en los que verdaderamente la persona humana no se dignifica, sino que lo único que buscan es una aparente exaltación del ser humano, pero no una promoción real del ser humano. No, hay mucha gente que no tiene de verdad ni criterios, ni valores, se deja enredar por esto y se deja llevar a cosas que le destruyen su vida. Qué doloroso que es eso, ¿no? En esta proyección yo pienso que es importante rescatar a la persona y darle horizontes claros para que ella sea lo que debe ser. Quiero seguir hablando de la mujer. Estoy en ese tema tan interesante que me parece maravilloso y que lo he visto desde varias perspectivas y creo que no agoto todavía el tema. Me parece maravilloso. Porque quiero en este diálogo con la mujer hacer ciertas reflexiones que lamentablemente veo que muchas veces no se hacen y que permanentemente las estoy haciendo con ellas en los congresos que realizo en diferentes países, en las charlas que voy dando a parejas, a hombres, a mujeres, en congresos de familias, y en esta interacción voy viendo todos los desfases que se van dando en las visiones de los unos y de los otros, y que muchas veces estas visiones terminan, sencillamente, por marginar a uno o a otro, o reducirlo, y esto no me parece conveniente. Hoy quiero hablar de mujer y desarrollo o mujer y progreso. Eh, el Papa Pablo VI hablaba que el desarrollo está vinculado a la paz decía. Yo diría que el desarrollo está vinculado a la dignidad humana, a la dignidad del ser humano. Todo ser humano tiene derecho a progresar, todo ser humano tiene derecho a crecer, a salir adelante, a adquirir condiciones eh, favorables. Y ojalá fuera equitativo, ¿no? Ojalá a todos se nos dieran los medios, ojalá todos tuviéramos la mentalidad de eh, proporcionarle a los demás la, los medios necesarios para que crecieran. Pero, pues, el egoísmo de la carne y del pecado es tan fuerte que ha surgido la envidia, ¿no? lastimosamente, la envidia se enraiza muchas veces en las personas frustradas. porque una cosa es admirar el bien del otro y otra cosa es frustrarse y quedarse mirando lo del otro y añorándolo dentro de una visión fracasista, fra, sí, de fracaso. Bueno. yo creo que la mujer tiene derecho a su desarrollo desde todas las perspectivas, pero desarrollo no es desorden. desarrollo es crecimiento. Integral y digno. La mujer tiene derecho a, a crecer en su dignidad y a crecer en, todo, en todos los aspectos, no, no solamente, tiene el derecho y tiene el deber de hacerlo. Y todos eh, en estas sociedades eh, que tenemos y que vivimos machistas, tenemos la obligación de permitir eh, y de fomentar la el libre ejercicio de ese derecho y de ese deber. En ese sentido, pienso que una mujer, miren, qué triste es una mujer en la que eh, una visión de vida se convierte eh, solamente en estar soportando situaciones inhumanas. Una mujer que ha caído en unas situaciones humillantes, en las que nunca se le promueve como persona, nunca se le cree como persona, usted no sabe, usted no puede. Yo he escuchado expresiones tan fuertes, tan horribles y tan duras de hijos, y muchos de esos hijos los he encontrado muy cerca, a, a, y los he conocido muy de cerca a sus madres. Por ejemplo, cuando comenzaron a, a salir todos estos eventos del internet, de los computadores y todas estas cosas, ¿no? Generalmente los jóvenes son los que van más en la vanguardia de, de todas estas eh, cosas. Y he escuchado expresiones como, mamá, usted no puede con eso. Mamá, ese celular le queda grande. Mamá, usted, ¿para qué un computador tan, tan fino? Eso, eso yo. Es que usted no sabe de eso, mamá. Es que, mamá, y pa qué, ¿para qué tiene un iPod? ¿Para qué tener usted un iPod, mamá? ¿O un MP3? Usted no sabe usar esas cosas. En última palabra le dicen, brutas. Yo creo que no son eso. Ya regresamos. Si ves, te has quedado pensando, ¿no? Es cierto. No podemos negarle a la mujer la capacidad que tiene para conocer. Es que nadie, nadie si no conoce no puede desarrollar destrezas. Todos somos capaces de desarrollar destrezas. Simplemente tenemos que familiarizarnos con eso bueno sí lo que pasa es que las generaciones actuales nacen con un chip incorporado que les agiliza todos los mecanismos y todos los desarrollos y ya un niño de dos o tres años sabe manejar e interactuar con cosas que nosotros no los hubieran puesto a nuestra corta edad y lastimosamente hubiera sido la misión imposible tal vez pero para ellos que crecen en todo un ambiente cibernético digitalizado eh, es normal es parte de la vida de hecho, nosotros los hombres tuvimos que actualizarnos. Muchos de nosotros, los viejitos, tuvimos que actualizarnos. Y muchos cometimos el error de, de, de estar el mouse y estarlo viendo acá, el ratón, viéndolo acá para ver cómo se movía allá en el tablero. Muchos lo hicimos y vergonzosamente pasamos por eso. Porque solo sabíamos manejar el teclado. Y no sabíamos cómo cerrar una ventana o abrir una ventana. Cosas como esas. Hoy día ya nos hemos ido familiarizando de tal manera que yo veo muchas eh, personas adultas, viejitos en los aeropuertos. El otro día estaba en Nueva York y se monta en el metro una mujer con un iPad, el nuevo este, eh, aparatico que ha sacado eh, Apple. Y no les estoy haciendo propaganda. Pero me llamó la atención porque se sube esta mujer y comienza con su dedito, una mujer aproximadamente de unos 60 años, muy bien puesta, muy bien vestida, arreglada, jugando con su aparatico. Yo la veía y decía, qué curioso, qué curioso es ver esto que aparentemente eh, hoy día muy orgullosamente lo exponen los jóvenes. Pero creo que debemos salir como del mito de que la mujer eh, no tiene la capacidad para aprender eh, y que no es como muy eh, eh, dispuesta a lo abstracto y a lo metafísico, e incluso a lo... A lo, a incluso a lo práctico eh, manual. No. Simplemente es aprendizaje y destreza. Conocimiento, aprendizaje y destreza. Todos los seres humanos somos capaces. Todos, absolutamente todos. En este sentido, eh, no podemos negarle a ningún ser humano la capacitación. A ningún ser humano el aprendizaje. Entonces, qué importante es que se generen ambientes en los que todos puedan adquirir una formación superior en cualquier área, enfermería, odontología, medicina, contabilidad, eh, en todas las áreas. Veía esa película que eh, cuenta la historia de una gran diseñadora europea, que creció en un orfanato esta mujer, eh, y llegó a convertirse en una de las grandes diseñadoras de todo París, de toda Europa. Hoy día rige en el mundo. Pero me gustó tanto la historia de cómo esta mujer creció en ese orfanato y aprendió simplemente a tejer. Y en la medida en que fue haciéndolo, en que fue haciéndolo, en que fue haciéndolo, fue encontrando su posición en, en, en la sociedad. Y fue yendo contracorriente de muchas cosas, pero era que tenía un gran carisma. Las mujeres grandes y los seres humanos grandes son grandes con cosas pequeñas. No necesitan cosas grandes para hacerlo. Son grandes con cosas pequeñas hechas muy bien. Sobresalen por su talento. Por eso es importante promover al ser humano en todos los órdenes, en todos los estamentos. Y hay que promover a la mujer. Y en esto hay que superar un miedo que tenemos los hombres muy machistas de que una mujer me supere. Hay hombres que viven acomplejados porque su mamá o, o porque su esposa producen más que él o una hija y tienen el complejo de que ellos de que ellas hayan llegado a instancias mucho más grandes de las que él llegó pero dios mío es, es importante respetar precisamente el derecho al desarrollo humano en todos los niveles el otro día atendía a un hombre que me decía eh, muy dolido que él no podía aceptar que su mujer se hubiese convertido en la... que sostuviera el hogar y que él pasó a ser un amo de casa desde un tiempo muy prolongado. Y me decía, padre, yo no sabía cocinar, yo no... las labores de la casa, todo eso, y tuve una crisis dolorosísima y los primeros días en la casa me sentía inútil, pero no pude volver a conseguir trabajo, no sé qué me pasó, ¿no? Y mi mujer al contrario comenzó a salir a salir a salir adelante y a mí me ha costado tener que aceptar que ella es la que lleva las riendas de la casa en este momento al menos en el plano económico que es una mujer brillante que es una mujer sobresaliente y muchas veces lo humillo yo tenía que hablarle y decirle hombre acepte, acepte que su mujer sea profesional, acepte la siéntase orgulloso de ella como ella se sentiría orgulloso de usted por haber logrado lo que ha logrado creo que es oportuno no. Por eso es, es necesario y es importantísimo que todos nosotros eh, cambiemos de actitud y que la mujer no se margine simplemente a ciertas labores en las que considera que son las únicas. Es que desde la educación, en la casa, incluso ustedes están cometiendo un error gravísimo cuando al niño no lo ponen a lavar los platos, sino a la niña. A la niña, solamente aquella plancha y no al niño. A, al, al niño no lo dejan tender la cama porque se vuelve niña y solo obligan a la niña que lo haga. Yo pienso que no, hay ciertos esquemas que ya hay que cambiarlos definitivamente y pienso que tanto al niño como a la niña deben realizar labores en las que ellos crezcan en su responsabilidad y que no hay cosas para mujeres y para hombres porque este es el, de, el, el, el sexo débil y este es el sexo fuerte. ¿No? Hay cosas que de pronto se diferencian, pero hoy día las mujeres han demostrado que muchas de ellas pueden llegar a realizar las mismas labores de los hombres y a superarlas, aunque su cuerpo sea más débil, aparentemente en la destreza física o en la fuerza bruta. Eh, pienso que, que es ahí donde, en todo, miren cómo en todas estas realidades que les he venido hablando, hay que cambiar de mentalidad. Exige, esto exige un, un cambio de mentalidad. Cuando éramos pequeños, veíamos que la mamá era el reflejo más hermoso de la sabiduría. En el contexto familiar, la mamá era la sabia. Y en ella era la maestra. Dice el documento Gaudio Netespes que la familia es una escuela del más rico humanismo, para que todos puedan alcanzar la plenitud de la vida y su misión en ella. Pero debe existir una buena comunicación entre todos, sin prejuicios, y una cooperación entre todos. Ese es el papel de la mujer y ese es el papel de la sociedad. Permitir que todos tengan un crecimiento y un desarrollo con el cual puedan capacitarse para responder después al reto de la vida. Ya regresamos. ¿A mí? Todos estamos llamados, todos, todos, absolutamente todos, estamos llamados a generar progreso. Todos, todos. Todos debemos contribuir, contribuir al progreso. Dejaríamos de ser personas, deberíamos de ser personas ricas. Es que el rico no está en la plata, el rico está en la riqueza que tiene el ser humano como ser humano. O sea, todo ser humano produce todo. A mí me fascina llegar a ciertas realidades y a ciertas comunidades que uno, uno ve y que tal vez no son los más ricos, pero tienen una capacidad para producir eh, eh, todo, artesanías, eh, manufacturas, eh, todo, todo. Qué bello eh, y qué digno es el ser humano cuando se propone hacer las cosas. En este sentido, la familia se convierte en ese lugar donde, donde se debe salvaguardar eh, el derecho que todos tienen de crecer y de capacitarse de capacitarse para generar en la vida desarrollo y cultura. La mujer está llamada a ser uno de los primeros artífices de la cultura humana. Y, y por eso hemos visto tal vez mujeres que son artífices de nuevas experiencias y, y de nuevas orientaciones. ¿Cómo añoramos que existan mujeres que puedan llegar a la magistratura o al gobierno de, de nuestros países? Además, por, seamos sinceros, ¿sabes? Es curioso, pero dentro de la psicología femenina, una buena mujer, es decir, las mujeres bien dispuestas, son menos infieles a su trabajo. Es decir, es menos fácil que una mujer falte a su trabajo a que falte un hombre. Es curiosísimo eso. Las mujeres son más puntuales. Es menos, menos fácil que una mujer. Eh, sea irresponsable o infiel con los contenidos propios de su trabajo, que un hombre. Un hombre es más sobornable, lastimosamente, lastimosamente, que una mujer. Una mujer enraizada en sus principios no es sobornable. Curioso, es más fiel. Se presta menos a la corrupción en lugares dirigidos por mujeres. Muchos de esos lugares son menos eh, infectados por corrupción que donde hay toda una administración de hombres. Es curioso eso. Son estadísticas, sencillamente son estadísticas, pero las estadísticas hablan de realidades y es curioso que eso se pueda ver. O sea, hay mucho que aprender de la mujer y la mujer tiene mucho que enseñar, porque ella es maestra desde pequeñita en su hogar, desde... desde los primeros momentos de la vida familiar, la mujer educa. Y educa al hombre. El hombre de hoy, mujeres, es el producto de la educación de ustedes. Sí, tienen una, una situación muy fuerte con, la, con toda la realidad social que les rodea: el colegio, los amigos, todo. Sí, yo lo entiendo, lo comprendo. Pero. Eso no quiere decir que ustedes no tengan la capacidad de eh, realizar una incidencia fuerte sobre el corazón, la mente, el espíritu de sus hijos hombres. Me parece que es importantísimo. En ese sentido, ustedes preparan su futuro, su futuro de relación, su futuro de vida. Ustedes lo preparan trabajando en el corazón de sus hijos, trabajando en los sentimientos de sus hijos, en el ser de sus hijos, en el alma de sus hijos. Trabajando mucho en ellos. Pienso que esto lo pueden hacer y pienso que esto es viable. Por eso es, queridas amigas, que es necesario el crecimiento de ustedes, absolutamente necesario el crecimiento, el desarrollo y la capacitación de ustedes en todos los sentidos. Por, ejemplo, por eso les voy a pedir a ustedes que se capaciten para ser madres, que se capaciten para ser esposas. Lean, lean. Hay mucho contenido ya sobre el tema. Hay mucho contenido y hay mucha investigación psicológica, sociológica, antropológica, en las que se explica cómo ser esposa, cómo ser mujer, cómo ser madre en estos tiempos, cómo afrontar toda una realidad. Lean. Los métodos hoy de hoy día, Internet y todo esto, sirven para el crecimiento y la educación humana, para seguir creciendo en un acceso mucho más fácil y tener acceso a mucha literatura muy favorable que podría darnos muchas pautas y referentes para nuestro crecimiento. Yo admiro a todas estas mujeres que permanentemente se valen de todos estos medios digitales para continuar enriqueciendo su vida. Hoy día son fabulosas, uno les pregunta de algo y dicen, un momentico, un momentico. Se van al Internet, entran y digitan y, eh, eh, lo que uno les está pidiendo y al ratito le vienen con cantidad de, 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 de documentación, de información que favorece muchísimo sobre salud, sobre temas de actualidad, sobre todo. Qué importante, ¿no? Todo ese talento en función del bienestar y del crecimiento. Eso me parece importante. Eso es parte del desarrollo y eso es parte del crecimiento. Y es parte de la educación de todo. Mujer y desarrollo van de la mano. El subdesarrollo lastimosamente está dado en, en, en la reducción de la persona, en la eh, manipulación del ser humano y en la no garantización de, de sus espacios de promoción humana. Debemos promover el ser humano en todos los estamentos y promover de una manera muy especial a la mujer, desde pequeña, hay que promoverla, para que ella eh, pueda desarrollarse y pueda llegar a ser las profesionales idóneas que son muchas de ellas, cuando son humildes también, porque lastimosamente eh, muchas mujeres también han caído en la arrogancia heridas por los hombres, heridas por el desprecio de los hombres, por, por el rechazo de los hombres, muchas veces tienen que competir de una manera sangrienta en muchos estamentos universitarios, profesionales, porque las atacan, porque la, les denigran de su trabajo, y muchas tienen que sobreponerse a situaciones supremamente dolorosas. Pero ahí es donde tienen que tener la capacidad, la entereza, la fortaleza para seguir luchando por ustedes mismas y seguir representando dignamente el género que Dios les ha concedido. Es que es definitivo. Si tenemos mujeres cada vez más grandes en todas estas dimensiones en las que yo les he venido hablando durante estos días, tendremos una sociedad más grande y sentiremos que se depuran muchas situaciones que se han corrompido en el tiempo y en los países en que vivimos. Queridas amigas, Dios las bendiga, fortaleza, ánimo, queridos amigos, criterio, valoración, respeto y amor por las mujeres que Dios nos ha dado. Dios les bendiga.